Había un pueblo que todavía de modo Bien, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? ¿Vino el intérprete? ¿Vino el intérprete? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión ya de hoy día, martes, ¿cierto? Martes 20 de octubre. Y vamos a trabajar hoy día con lo que son los contenidos llamados listas de acceso, ¿ya? Las ACL. Hoy día vamos a hacer una sesión solamente de CCNA 2, ya que vamos a explicar en primera instancia en qué consisten las listas de acceso y luego vamos a hacer un ejercicio de listas de acceso. Ya hoy día no vamos a tener taller de cableado estructurado, sino que vamos a dedicarnos solamente al contenido cierto mencionado, ya que con taller de cableado estructurado estamos listos con la unidad para la evaluación. Este viernes 23, vamos a tener las dos pruebas, ¿ya? Las dos pruebas. Las dos pruebas van a estar publicadas en el aula virtual. Son de tipo prácticas. Ya, así que hoy día sería ya la última clase antes de la prueba. Y el día viernes tendríamos la evaluación tanto del curso CCNA, redes, ¿cierto? Conmutadas y enrutadas y taller de cableado estructurado. Así que son dos ejercicios prácticos, uno para cada asignatura. Y el día viernes estaríamos dando las indicaciones en el horario de la clase a las 2:30 y quedarían abiertas ambas para rendirse durante todo el día hasta la medianoche del mismo día viernes, ¿ya? Así que importante que no, ¿cierto? No organicemos para la evaluación mencionada. Bien, vamos entonces ahora ahora en un primer bloque, explicar lo que son las listas de acceso, explicar lo que son las ASL. Luego hacemos un pequeño break y luego hacemos un ejercicio de ASL, ¿ya? Las ASL. De todas formas, para ir, ¿cierto? Complementando el tema. Tenemos ya publicado en el aula virtual lo que es el material del curso. De hecho, les voy a compartir mi escritorio para que vean, ¿cierto? Vean que tenemos ya el material listo. Entonces, si se fijan en la asignatura, ¿cierto? Redes enrutada y conmutada. La clase de hoy día, que corresponde a la clase número 7, ya está publicada. Y tenemos también unos ejercicios correspondientes a la clase y que corresponden a lo que son las ACL o listas de acceso. Así que hay varios laboratorios para desarrollar también, para que lo revisen una vez que terminemos, ¿cierto? La sesión de hoy día, ¿ya? Así como la semana anterior estuvimos viendo de HCP, ahí están las ACL. Ahí están los comandos, hay unos PDF y también hay un ejercicio, un packet tracer de práctica. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Vamos a explicar lo que son las listas de acceso. Y luego, ¿cierto? Hacemos un ejercicio en packet tracer de una lista de acceso. Y ya estaríamos dando por término a la sesión de hoy día martes, ¿ya? Y ya estaríamos en condiciones del día viernes, hacer la evaluación para ambas asignaturas, taller de cableado estructurado y comunicación, ¿cierto?, de redes enrutadas y conmutadas. Ya. Entonces, ¿cierto? Para detallar, ¿qué son las ACL? ¿Ya? Vamos a ir viendo el contenido. Las ACL, en estricto rigor, son políticas, ¿ya? O reglas que configuramos en los routers
para transformarlos en un cortafuego, ¿ya? Una ACL es una lista de control de acceso. Una lista de control de acceso para nosotros nos permitiría programar en un router qué paquetes IP puedo dejar entrar a mi red o qué paquetes IP puedo denegar salir de mi red. Es decir, bloqueamos o permitimos tráfico a través de capa 3. Por lo tanto, son paquetes IP. Y además, las listas de acceso pueden también bloquear o permitir puertos de comunicación. Es decir, trabajan entre capa 3 y capa 4. ¿Ya? Técnicamente es lo que hace un cortafuego, ¿ya? Un firewall. Estas ACL las programamos, ¿cierto? En los routers, de acuerdo a las necesidades de la organización y de acuerdo a lo que queramos proteger, ¿cierto? O filtrar en una mediana o pequeña empresa. Ese es el objetivo de las ACL. Las ACL, ¿cierto? Las listas de acceso, hay de dos tipos, principalmente. Hay unas ACL que son de tipo llamado estándar y hay ACL que son de tipo extendida, ¿ya? Las ACL de tipo estándar son listas de acceso simples. Eso quiere decir que lo que hacen es filtrar o permitir o denegar grupos de direcciones IP. Y nada más que eso. Permito o deniego tráfico de ciertas direcciones IP. En cambio, las listas de acceso extendidas permiten hacer una configuración más detallada. No solamente van a permitir o denegar el tráfico de direcciones IP, sino que también podemos bloquear los puertos, ¿cierto?, a los que quieren conectarse distintos hosts de una red. Es decir, aquí yo podría, en una ACL extendida, bloquear el puerto 80 para que no se conecte a un sitio web, bloquear el puerto 21 para que no pueda, por ejemplo, un host de una red descargar por FTP un archivo, de bloquear un puerto superior como el 6000 o 7000 para bloquear, por ejemplo, una videollamada en una red, bloquear el streaming, bloquear un juego en línea, ¿ya? Entonces, las listas de acceso extendida son más específicas, más detalladas y permiten hacer no solamente permitir o denegar tráfico de paquetes IP, sino que también de puertos de comunicación o servicios, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de ACL, las generales o estándar y las extendidas, que son un poco más complejas y permiten regular el tráfico de la red, en este caso, en más detalle. ¿Bien? Entonces, tenemos la diferencia entre una ACL estándar y una ACL extendida. ¿Qué más podemos mencionar de las ACL? También están para IPv6, ¿ya? Están las listas de acceso para tráfico de IPv6. Bloquear o permitir, ¿cierto?, paquetes IP que vengan de dirección IPv6 o también puertos del tráfico que traiga algún host conectado por IPv6. Hoy día nos vamos a enfocar solamente en listas de acceso de tipo para IPv4, ¿ya? ACL de tipo estándar o extendidas, pero de IPv4. Más adelante, en CCNA 4, el curso, ¿cierto?, que viene el próximo año, ahí nuevamente retomamos las ACL y le damos más énfasis, ¿cierto? Las vemos más detalle. Ahora es más que nada una introducción a las ACL. Las vamos a ver bastante básicas. Las ACL, entonces, como mencionábamos, son instrucciones que vamos a programar en un router, el cual nos van a permitir o denegar, en este caso, entradas de direcciones IP. Ya, no solamente nosotros con una lista de acceso vamos a protegernos del tráfico que viene externo hacia nosotros. Por ejemplo, protegerme de un ping o protegerme de una denegación de servicio, sino que también muchas veces las empresas no quieren que el tráfico local salga al mundo exterior por seguridad. Es decir, no quiero que los equipos de mi empresa se conecten a ciertos servicios que están en Internet. Entonces, ahí la lista de acceso jugaría, ¿cierto?, al revés, desde la empresa hacia afuera versus desde el exterior hacia mi organización, ¿ya? Cuando nosotros configuramos un router doméstico y levantamos su firewall, ¿cierto?, levantamos el cortafuego, en cierta forma también estamos levantando listas de acceso, que la hacemos en forma simple, ¿cierto?, en forma gráfica, pero también son listas de acceso, son ACL. ¿Bien? Entonces, estas instrucciones trabajan con direcciones IP o con redes, por tanto, pueden trabajar con dirección más máscaras de red para identificar de dónde viene el tráfico, ¿ya? Porque yo solo podría, por ejemplo, denegar el tráfico de una dirección IP que venga a mi red o podría denegar también el tráfico de una red completa, de un grupo de direcciones IP. Generalmente se bloquean en listas negras direcciones IP
que quizás son de procedencia dudosa y están tratando de cometer un ataque a mi organización. Entonces yo levanto una lista de acceso en el router, lo transformo en un cortafuego, en un firewall, y me protejo, por ejemplo, de un ataque que venga de una dirección IP pública de Europa. Entonces, esa lista de acceso yo la programo en mi router y, por lo tanto, bloqueo no solamente esa dirección IP, sino que toda la red de donde viene. Y así voy denegando tráfico. O también puedo permitir que una dirección IP entre a mi red y, por lo tanto, la instrucción la cambio en vez de denegar, le digo permitir, ¿ya? Porque lo dejo pasar. Entonces, ese es el concepto básicos de lo que son las listas de acceso, para que vamos conociendo. Para configurar la lista de acceso, ya sean de IPv4, IPv6, de tipo estándar o extendida, o de cualquiera de los tipos que vamos a mencionar, la puedo trabajar por protocolo, es decir, qué servicio quiero habilitar o denegar, la puedo configurar en el sentido, es decir, hacia mi red o desde mi red, es decir, proteger tráfico que entre a mi red, o permitir que salga tráfico desde mi red, y también las puedo asignar a una interfaz, es decir, ¿por qué tarjeta de red quiero que protejan? ¿Por la tarjeta de red del router que va hacia las redes WAN, o la tarjeta de red del router que va hacia mi red local? ¿Ya? Entonces, esos factores hay que ir considerándolos al momento de crear una lista de acceso, ¿cierto? ¿Dónde la quiero poner? ¿Para qué la quiero configurar? ¿Cierto? ¿Qué voy a proteger? ¿Qué voy a permitir? ¿Qué voy a denegar? Uno de los mayores problemas que ocurre cuando se configura lista de acceso es hacerla mal o configurarla de una mala forma, y en vez de protegernos, ¿cierto? Quizás la puedo dejar en modo inverso y voy a permitir. Entonces voy a dejar pasar tráfico que no corresponde a mi red. O al revés, puedo crear una lista de acceso y que me bloquea todo el tráfico saliente de mi red y nadie se va por conectar a nada, porque la hice de una forma inadecuada, ¿ya? Por eso son sumamente importantes cuando ustedes estén configurando una lista de acceso, cómo la van a trabajar, ¿ya? Tener claro qué es lo que van a hacer. No es llegar y configurarla, sino que primero hay que analizar, hacer una reunión, ¿cierto? Ver qué diseño de red necesito, si lo que quiero yo es proteger ciertos tráficos o denegar ciertos tráficos. Yo, por experiencia, les puedo comentar que cuando he diseñado o he implementado cortafuegos en empresa, generalmente se hace una reunión, se conversa con la gerencia de la empresa para saber cuál es el tráfico que quieren bloquear. Es lo primero que uno sabe. ¿Y qué tráfico es el que debo abrir? ¿Ya? Porque quizás si yo bloqueo todo el tráfico web, bloqueo el puerto 80 para todos los equipos, quizás necesito que un equipo de la empresa se conecte a un servidor, que se conecte al tráfico del puerto 80. Y si yo la diseño mal, ningún equipo se va a poder conectar a un servicio web que quizás lo necesita la organización, ¿ya? O, por ejemplo, me pueden decir, ¿sabe qué? Yo quiero que todo este equipo de este departamento, ninguno se conecte, por ejemplo, a WhatsApp web, pero sí que el equipo del gerente se pueda conectar. Entonces, yo creo una ACL, una política, de acuerdo a la necesidad que me están pidiendo. Estas listas de acceso yo las puedo crear, las puedo eliminar, las puedo bajar, las puedo subir temporalmente según la necesidad. Las podemos ir haciendo a la medida, o deshabilitarlas o habilitarlas cuando sea necesario. Me piden abrir un puerto y abro una lista de acceso, y cuando ya terminan de ocuparlo, la vuelvo, ¿cierto?, a habilitar. Por eso es importante ustedes que tengan bastante claro cómo hacer la lista de acceso y para qué la van a configurar. Las listas de acceso de tipo extendida, que son las que trabajan con puerto, definen también qué servicios son los que queremos permitir o denegar en una red, ¿ya? Las listas estándar, recuerden que solamente deniegan o bloquean tráfico en general, pero en cambio las listas extendidas deniegan o permiten tráfico específico. Es decir, aquí yo podría programar, por ejemplo, bloquear el puerto, por ejemplo, 21 de entrada, y por lo tanto nadie podría descargar de un servidor de descarga FTP. O podría, por ejemplo, abrir el puerto 21 para un equipo en especial. Es decir, que un equipo de la empresa pueda descargar de un servidor FTP que está en el mundo exterior. O en el caso de los correos, o en el caso, cierto, de servicios de streaming, o lo que yo quiera configurar, ¿ya? A mí me pidieron, por ejemplo, una empresa que configurara una lista de acceso para denegar el tráfico de servicios de streaming, por ejemplo, Netflix. Porque en horario de trabajo veían Netflix los usuarios y había que bloquear el servicio. Entonces, ahí creé una lista de acceso
para bloquear el puerto por el cual Netflix transmite, ¿cierto?, video, y por lo tanto los usuarios de la red no podían abrir ese servicio hacia el mundo exterior. Por ejemplo, ese un tipo de lista de acceso que configuré, que me la pidieron así como en forma especial. O también me han pedido, por ejemplo, que bloquee servicios de descarga, que muchas veces descargan archivos que no corresponden, y también los bloqueamos, ¿ya? Entonces, las ACL, como les digo nuevamente, las listas de acceso, hay que hacer un diseño previo, ya, como estamos mencionando en el apunte, entender, por ejemplo, qué necesito permitir o a qué usuario necesito permitir conectarse a cierto servicio, o qué servicio o puerto quiero denegar según la necesidad. A mí me han pedido, por ejemplo, también, ¿sabe qué? A toda la red, a todos los equipos de la organización, bloquee este puerto, pero quiero que lo abran solamente para el equipo del gerente. Y el gerente se podía conectar, por ejemplo, a un servicio de internet. ¿Ya? Esa fue como una necesidad bien especial. La estructura de la lista de acceso, ¿cierto? Que las que vamos a configurar en un ratito más, en el caso del sistema operativo iOS de Cisco, se configuran de la siguiente forma. ¿Ya? Una lista de acceso estándar se crea con el comando accessList, ¿ya? Luego viene un número para identificarla, la 10, la 20, la 30, la 100, ¿ya? Y luego la instrucción. Por ejemplo, en la lista de acceso que estamos mostrando, de tipo estándar, la que estoy mostrando ahí en pantalla, dice access list número 10 y va a permitir que pase todo el tráfico proveniente de la red 192.168.30.0 con la máscara de red 000255, ¿ya? Es decir, cualquier host que pertenezca a esta red va a poder pasar, ¿ya? Va a poder pasar. Si hubiese puesto el comando deny, hubiese hecho lo contrario, lo que hago ahí es que, bueno, con esa lista de acceso, deniego todo el tráfico de cualquier host que venga específico de esa red. La lista de acceso, podemos denegar o permitir el tráfico de un host o una IP o de una red completa. En este caso, lo que se está denegando es el tráfico de una red completa. Ahora, lo que le llama la atención es cómo está expresada la máscara de red, ¿cierto? Ahí dice, estamos permitiendo el tráfico de la red 192.168.30.0, pero la máscara aparece invertida, ¿cierto? Esa máscara originalmente es la máscara 255.255.255.0. Pero acá aparece como máscara 000255. Eso quiere decir que las listas de acceso utilizan la máscara inversa llamada Wildcard, que la vamos a mostrar acá en un bloc de notas para explicar mejor en qué consiste. Una máscara de Wildcard es, en pocas palabras, invertir, ¿cierto?, lo que es la máscara de red. Es decir, si una máscara de red es 255.255.55.0, en el formato wildcard, ¿cierto?, como las usa las listas de acceso, es cambiar el valor contrario, ¿cierto?, de cada uno de los objetos. Es decir, el 255 se transforma en un 0, el 255 en un 0, el 255 en un 0 y el 0 se transforma en un 255. Por lo tanto, lo que estábamos mostrando acá en el ejercicio, en realidad está permitiendo el tráfico de la red 192.168.30.0 máscara 24, ¿ya? Que en el formato de Wildcard se deja en forma inversa. Por lo tanto, va a dejar pasar todo el tráfico de esta red 192.168.30.0. ¿Ya? Esto, ¿cierto?, está dejando permitir tráfico de esta red, es lo mismo que decir pase todo lo que pertenezca a esta red. O también haber dicho pase todo el tráfico de esta red. Máscara 24. ¿Bien? Entonces, la máscara de Wildcard, como se menciona acá, es la máscara invertida. Por lo tanto, esta máscara sería originalmente 255 o 55 o 550. Pase todo el tráfico de esa red. Si, por ejemplo, la máscara de Wildcard hubiese sido
máscara, por ejemplo, 16, slash 16. Sabemos que en formato normal es 255 o 5500. En Wildcard sería 00255255. Es invertir los valores. ¿Les quedó claro esa parte sobre la máscara de Wildcard que la utilizan las listas de acceso? ¿Sí? ¿Cierto? Es invertir la máscara. O, por ejemplo, si hubiésemos tenido una red y permitir todo lo que venga de una red clase A. Por ejemplo, una red clase A es máscara 8. ¿Cierto? En el formato normal es 255000. En Wildcard sería 0255555. Es invertir los valores. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. La lista de acceso me dice, permita todo el tráfico que venga de la red 192.168.30.0 con la máscara invertida de Wildcard 00255, que es máscara 24. En el caso de una lista de acceso extendida, ¿ya? Extendida, sería lo siguiente. Access list, el número, ¿cierto? De la lista de acceso, 103, por acá. Permit, luego, el tipo de red que quiero permitir, este tráfico, permit TCP, la red 192.168.30.0, la mismo ejercicio de arriba, pero donde todo sea igual al puerto 80. Eso quiere decir que a esta red completa o a cualquier host que pertenezca a esta red, se va a poder conectar al tráfico del puerto 80. En estricto rigor, pueden ver cualquier página web. ¿Ya? Entonces, la lista de acceso extendida es diferente, ya que no solamente bloqueamos o permitimos tráfico de redes o direcciones IP, sino que también le empezamos a agregar protocolos o servicios, por ejemplo, UDP, TCP y además los puertos de origen y destino. Entonces, es una lista de acceso un poco más detallada. Bien, ¿cómo vamos con la diferencia entre la lista de acceso extendida y estándar? Bien, ¿se nota? ¿Se entiende la diferencia? ¿Entienden la diferencia entre ambas? Perfecto, ¿cierto? Una es más sencilla, más general, y la otra es más específica porque también indicamos los puertos a utilizar. La lista de acceso, ¿cierto? Como las vimos recién, la identificamos con un número. Por ejemplo, aquí se le dio el número 10, ya la de acá, el número 103. Pero también les podríamos dar un nombre, ¿ya? Hacerlas con un nombre. Entonces también las podemos tener denominadas, es decir, con un nombre. Una lista de acceso numerada es la que acabamos de mostrar y en los cuales los números identifican qué tipo de lista de acceso es, ¿ya? Por eso no da lo mismo qué número le ponemos. Si vamos a hacer una lista de acceso de tipo estándar, sencilla, los intervalos de número son del 1 o al 99 o del 1300 al 1999. Entonces, si me fijo, en el ejercicio anterior dice access list 10, por lo tanto, está en el rango de la de tipo estándar. Es una lista sencilla. Las listas de acceso de tipo extendida van entre los números 100 al 199 o del 2000 al 2699. O sea, por acá dice lista de acceso o access list 103. Por lo tanto, está dentro del rango de las extendidas. Entonces, el router, cuando estamos configurándolo con una lista de acceso, también entiende de qué tipo es según el número que le asignamos, ¿ya? Entonces, como le asignamos un número, ¿cierto? 103, entiende que es una de tipo extendida. También la lista de acceso les podemos dar un nombre. En vez de poner un número, un nombre, ¿ya? El nombre, a mi parecer, es más fácil identificarlo, ¿cierto? Porque si vemos muchas listas de acceso, y nosotros podríamos tener cientos de líneas de listas de acceso, crear un router, y me preguntan por una, muéstremela, ¿qué hace la lista de acceso número 320? Quizás no me acuerdo para qué la configuré, pero en cambio, si le damos un nombre, la podemos identificar más fácil, ¿ya? Lista de acceso que diga bloqueo Facebook, por ejemplo, o que diga bloqueo DDoS, o permitir conexiones FTP. Es decir, le damos un nombre para más específico. Ahora, para darle un nombre, se sugiere que sea el nombre en mayúscula, la palabra que le vamos a dar para identificar, sin signos ni punto de, o signo de puntuación, es decir,
un nombre, lo más sencilla posible. Entonces tenemos listas de acceso numeradas y con nombre o denominadas según el tipo de lista que vamos a hacer. Ahora, una cosa es configurar la lista de acceso. Una cosa es que la configuremos y lo otro es que sepamos dónde la vamos a poner, ¿ya? Porque yo configuro una lista de acceso, pero queda en el router, pero hay que ejecutarla. Y la ejecución me indica dónde la quiero poner, en qué tarjeta, de qué router la quiero activar. Entonces, aquí hay una regla súper sencilla para ver cuándo usar una lista de acceso y dónde debe ir configurada, dónde debe ir puesta. Las listas de acceso extendidas, ¿ya? Cuando hagamos una lista de acceso extendida, siempre ubíquelas, ¿cierto? Lo más cerca posible, ¿cierto? Lo más cerca posible del origen, es decir, lo más cerca posible mío. En este caso, una lista extendida se hizo en el R1. La lista extendida es lo más cerca de nuestro tráfico, más cerca de nuestra organización. La lista de acceso estándar hay que hacerlo, ¿cierto? Lo más cerca posible, en este caso, del destino al que quiero llegar, ¿ya? Por ejemplo, aquí se planteó, lista de acceso estándar está protegiendo la red que está en el R1, una extendida, perdón, aquí. Pero en cambio, una lista de acceso estándar se hace lo más cerca posible del destino, cerca del servidor, ¿ya? Para que lo entiendan más sencillo, lista extendida, cerca nuestro. Lista estándar, lejos nuestro, ¿ya? Es una forma de saber dónde la voy a ubicar. Ahora, si tengo un puro router, me pregunto, ¿cómo lo más lejos? Una tarjeta sería la más lejana a nosotros, ¿ya? La que está fuera de la red. En cambio, la lista de acceso extendida iría en la tarjeta de red que va dentro de mi red. Para que vean la diferencia. Cuando tengo un solo equipo. Aquí, por ejemplo, se muestra un ejemplo de una lista de tipo estándar. Dice, se configurará una ACL de tipo estándar para que bloquee todo el tráfico que va de la red 192.168.10.0 máscara 24 a la red 192.168.30.0. Es decir, para que bloquee ese tráfico que vaya para acá. ¿Ya? Entonces, este tipo de lista de acceso estándar, ¿cierto? Está bloqueando del tráfico que está en esta red para que vaya a esta red. Entonces, la lógica sería que la pusiese aquí, en esa tarjeta. ¿Ya? Por eso dice, la ACL estándar debe aplicarse lo más cerca del destino a donde voy a llegar con el tráfico. Allá. Para acá. En cambio, la lista de acceso, si hubiese sido extendida, es lo más cerca del origen. Tendría que haber sido por acá. Ahora, una cosa, si crea la lista de acceso y después hay que ubicarla. Cuando hablamos de dónde ponerla, en el origen, en el destino, se refiere en qué tarjeta la voy a asignar. ¿Ya? En el caso de la extendida, es lo contrario. Dice, se configurará una ACL extendida para que bloquee todo el tráfico FTP y Telnet, ¿cierto? Los puertos 21 y 23, estos son compuertos ya, que va desde la red 192.168.11.0, es decir, de este tráfico, hacia la red 192.168.30.0, para acá. Entonces, ahí me dice que la extendida debe ir más cerca del origen. Por eso se configura por este lado, en este router, ¿ya? Por acá. En cambio, en la anterior, se configuró en el R3, en el destino donde va a llegar. Ahí está la diferencia. Entonces, los comandos para crear la lista de acceso, ya sabemos que va el comando access list, luego el número, si el intervalo es entre el 100 y el, ¿cierto? Y el 99, es de tipo estándar, ahí está, access list 10. Aquí le digo qué cosa quiero hacer, permitir o denegar. Luego la red con la máscara de Wildcard o la dirección IP si fuese un solo host. Entonces aquí me dice access list 10, permite el tráfico de la red 192.168.10.0 máscara 000255. ¿Ya?
una lista de acceso con nombre, ¿cierto? Se hace, como está más abajo, dice access list, se le da un número también. Cuando lleva nombre, el nombre es para identificarla, el nombre no reemplaza el número. Por lo tanto, a la misma lista de acceso número 10 viene el comando remark, ¿cierto? Remark, y luego de remark viene la palabra comentario. Entonces aquí le dijeron, remark permite, ¿cierto? Los hosts desde. Entonces ahí viene la lista de acceso y luego viene el parámetro. El remark viene siendo, ¿cierto? Algo así como el comentario, el description que ocupamos una vez las tarjetas. Para eliminar una lista de acceso que no voy a utilizar, ¿cierto? Porque por algún motivo me quedó mal configurada, la elimino con el comando no access list y el número de la lista de acceso. ¿Ya? El remark más que nada es para documentar, ¿cierto? Es para ponerle un comentario a la lista de acceso. Cuando ya la tenemos lista, tenemos creada la lista de acceso, hay que ubicarla, hay que instalarla en una tarjeta de red. Recuerden, si es una lista de acceso de tipo extendida, hay que ponerlo lo más cerca del destino, la tarjeta que está más cerca en el router de donde voy a llegar. Si es una lista de tipo estándar, la pongo lo más cerca del origen, lo más cerca mío. Ya, entonces para asignarlo, fíjense aquí se creó una lista de acceso, como se muestra, dice el R1, access list 1 de tipo estándar, permite todo el tráfico de la red 192.168.10.0 con máscara de wildcard 00255 y luego hay que ponerla en una tarjeta. Entonces lo que se hizo aquí, se vinculó a la interfaz serial 000, ¿ya? En el R1, a la serial 000, se vinculó. Y me dice IP Access Group, ¿cierto? Out. Eso quiere decir que todo el tráfico, fíjense, todo el tráfico de la red 192.168.10.0 va a poder salir, fíjense, tiene permitido salir a través de la serial 000 al mundo exterior. Por eso, cuando aplicamos en la tarjeta el comando IP Access Group y el número 1 representa la lista de acceso y después, ¿qué le estamos diciendo? De salida. Entonces, esto va a permitir que el router, ¿cierto? Que es un cortafuego, cuando detecte algún host que coincida con esta red, es decir, el equipo que está el PC1 perfectamente va a pasar por el router. El router va a ver la lista de acceso 1, va a decir, ah, usted que tiene la dirección 192.168.10.10 pertenece a esta red y por lo tanto va a salir a través de la serial 000 hacia el mundo exterior. Si viene, por ejemplo, el otro host, el PC2, con el IP 192.168.11.10, el router va a revisar su lista de acceso, va a ver que no coincide, porque el tercer octeto representa que es de otra red, y va a decir, usted no va a pasar por acá y lo descarto, por lo tanto, no pasa, no sale. Lo contrario es denegar. Entonces, esta lista de acceso permitiría que solamente el host 192.168.10.10 salga a través de la serial 000 al mundo exterior. Bien. Si queremos eliminar una lista de acceso de la tarjeta de red en la cual la hemos configurado, el comando es no IP access group. ¿Ya? No IP access group. Para eliminar la lista de acceso es no access list y para eliminar la de la tarjeta, no IP access group. Entonces ahí tenemos la diferencia. Una cosa es crear la lista de acceso y luego ubicarla en una tarjeta de red. La lista de acceso estándar también se les puede dar el nombre. IP, access list, ¿cierto? Permit deny o el comando remark, ¿cierto? Que significa poner el comentario. Se recomienda, ¿cierto? Que sean caracteres alfanuméricos con mayúscula, se distingue en minúscula y mayúscula y tienen que ser palabras únicas. Para revisar después las listas de acceso creadas, los comandos, ¿cierto? Se utiliza el show IP interface para ver en qué tarjeta está puesta. Por ejemplo, aquí me dice show IP interface, serial 000, y me dice si tiene asignada una lista de acceso. Para revisar la lista de acceso, se usa el comando show access list, donde puedo mostrar toda la lista de acceso o ver el número de una en especial,
¿Ya? Por ejemplo, ahí show Excel list 1 y me va a mostrar la que está creada que representa el número 1. Y nuevamente recordamos los rangos. Las ACL IPv4 extendida son más precisas porque pueden filtrar más en detalle. Sus números van del 100 al 199, los números identificatorios, ¿ya? Pueden agregarse un nombre, ¿cierto? Pueden agregar algún tipo de protocolo y no solamente bloquean direcciones IP origen destino, sino que también protocolos y puertos. Entonces, si a mí me piden hacer una lista de acceso, quizás no siempre la extendida sea la adecuada. Si a mí me dicen bloquee todo el tráfico, ocupo una de tipo estándar simplemente. Pero si me dicen bloquee cierto tráfico, ocupo una extendida. Aquí me muestran, ¿cierto? Una ACL extendida filtrando por protocolo y por puerto. ¿Ya? ACL 114 dice permite el tráfico TCP de la red 192.168.20.0 con máscara 24. Y que pase todo el tráfico del puerto 23. Es decir, estoy abriendo el puerto 23 para esa red. También le permití el puerto 21. Por lo tanto, le permití Telnet, FTP y también el puerto 20. Y abajo están lo mismo que se puede declarar no solamente el protocolo con un número, sino también se puede declarar con un nombre. Es decir, si yo le digo Telnet, abro el puerto 23. Es lo mismo. ¿Ya? Donde sea igual al puerto 23, igual al puerto 20, igual al puerto 21. Ahí está otro ejemplo de la lista de acceso de tipo extendida, la 103. Se permitió el tráfico para cualquier host de la red 192.168.10.0 con máscara 24, donde el tráfico sea igual al puerto 80 e igual al puerto 443. Es decir, le estamos permitiendo conectarse a cualquier servidor web. ¿Ya? Ahí se muestra, ¿cierto?, la lista de acceso creada. Puerto 80, abriendo el puerto 443. Y después, ¿dónde la vamos a habilitar? En el caso del R1, la lista de acceso extendida se configuró en la gigabit 00, en lo más cercano a nosotros. Extendida en la tarjeta más cercana. Lista de acceso estándar en la tarjeta más lejana. Entonces aquí, en este caso, va en la gigabit 00, en la R1. Y lo abrimos y esta política la abrimos de entrada y de salida, ¿cierto? De in y de out. Por lo tanto, entra y sale el tráfico a través de esos puertos. Ahí tenemos la extendida ya con nombre. Access list 10, el nombre, y luego se crea la lista de acceso. Puerto 80, puerto 443. Y para revisar también la extendida, el mismo comando, show access list, show IP interface free. De hecho, el comando show access list me muestra cualquier tipo de en este caso, lista de acceso. Todas las que están creadas. Ahí, ¿cierto? Yo les recomiendo cuando se están trabajando la lista de acceso, es bueno hacerla en un bloc de nota. Ya abro un bloc de nota, la programo y luego de ello, ¿cierto? La identifico, ya, la reviso. De esa forma, si me pongo a configurarla directamente en un firewall, puede que tenga algún error y ese error, ¿cierto?, me puede hacer que la lista de acceso quede mal diseñada. Así que recomendación, primero hacerla en un bloc de notas, revisarla y luego llevarla al equipo en sí. Bien, jóvenes, estamos listos con la primera parte, ¿cierto?, con la primera parte de la sesión, en la cual explicamos brevemente lo que eran las listas de acceso. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una topología para hacer un ejercicio de una lista de acceso estándar. Recuerden que ya les compartí algunos ejercicios con lista de acceso de tipo estándar, extendida, para que las revisen, ¿ya? Y más adelante, en los cursos SNA 4, vamos a retomar ya con más detalle las ACL. Ahora es una pincelada para que conozcamos un poco cómo funcionan y hacer un ejercicio en sí, ¿ya? De hecho, es más, dentro de los cursos, cuando ustedes estén en SNA 4, se dan cuenta que hay un capítulo entero que habla de listas de acceso. Ahora las mencionamos dentro del capítulo 8, ¿cierto? Se mencionan las ACL. Ya para que ustedes vayan entendiendo por qué las vimos, ¿cierto?, en forma más sencilla. Y mencionamos los otros tipos de ACL. Para nosotros vamos a trabajar solamente con estándar ahora, ¿ya? Así que para ello les pido tener Packet Tracer. Vamos a hacer el diseño de la topología.
Vamos a dar unos minutos, ¿cierto? Para que armen y luego configuramos. Ya, vamos a hacer entonces el diseño de la topología para implementar una ACL. ¿Ya? Así que para ello, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a armar primero la topología y luego procedemos a configurar. Para esta topología, lista de control de acceso o también llamada ACL, lista de control de acceso. Llamadas ACL, vamos a necesitar o vamos a tener un router, un 1941, que se va a llamar firewall, es decir, él va a ser el encargado de permitir o denegar el tráfico entrante o saliente de una red mediante una lista de acceso. ¿Ya? Entonces vamos a tener un router que se va a llamar firewall. ¿Ya? Vamos a tener un servidor remoto, ¿cierto? Que va a estar por acá. Este servidor va a ser un servidor HTTP. Vamos a permitir delegar el tráfico a un servidor HTTP que va a estar por acá en Internet. Este servidor va a tener la siguiente dirección IP. La 8.8.8.8. Ya, máscara 8. Nuestro router, ¿cierto? Nuestro router, firewall, va a tener dos tarjetas de red. Entre ellas la gigabit 00 y gigabit 01. La gigabit 01 va a tener la IP 888.1, máscara 8. Va a tener, ¿cierto?, una IP local, la cual va a ser la gigabit 00 con la IP 192.168.1.1, máscara 24. Tenemos nuestro entorno. Recuerden que el servidor va a estar acá en la red WAN y es el que nosotros vamos a proteger o denegar, es decir, permitir o denegar tráfico a ese servidor. Bien. Vamos a tener entonces por acá
varios equipos, varios PC, vamos a tener unos 4 PC, 3 o 4 PC. Ya. Vamos a llamar, ¿cierto?, el cliente 1, cliente 2 y cliente 3. Tres equipos. Ya. Vamos a tener tres equipos. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Vamos a tener un switch también por acá. 2960, donde vamos a conectar estos equipos clientes. Vamos a llamar LAN 1. Y este equipo va a cumplir o va a tener la misión, ¿cierto?, de proteger o de negar el tráfico saliente de la red, ¿ya? Vamos a encargar de hacer una lista de acceso que permita denegar o permitir tráfico. El cliente 1, cliente 2, cliente 3. Entonces, ahora lo que vamos a armar, ¿cierto?, la topología, darle las IP a cada equipo. Este ejercicio lo vamos a hacer con IP estática. 1.10, cliente 1, 1.2, 1.18, 1.20. Son máscara 24 todos, ¿ya? Máscara 24. Y 30. Máscara 24. Entonces tenemos los tres PC, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Con IP fija. Y tenemos, cierto, la red LAN por acá la red WAN, y el objetivo de crear la lista de acceso que vamos a configurar, cierto, va a ser lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer una lista que permita que todos los, cierto, todos los clientes tengan acceso al server HTTP, ¿ya?, menos cliente 1. Es decir, todos van a poder llegar a ver la página web que vamos a montar, menos cliente 1. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces vamos a denegar el tráfico a este equipo para que no pueda llegar al servidor, pero sí todos los demás puedan llegar al servidor remoto. Para terminar por acá, vamos a tener también un dominio, ft.cl, ¿cierto?, que apunte a la dirección 888. Entonces también va a ser un servidor DNS. Aparte HTTP va a ser también DNS. Este es el escenario, bastante sencillo en cuanto a configuración. Y después que tengamos, cierto, listo este escenario, vamos a hacer lo que es la implementación de la ACL. Así que vamos a dejar en pantalla unos segundos para que armen y luego comenzamos a implementar. Vámonos 5 minutitos para que anoten y luego empezamos a configurar las listas de acceso. Bien, así que les comparto en pantalla.
Ya, ¿cómo están con la topología? ¿Listos para empezar a configurar? ¿Armaron ya la topología para que comencemos? Perfecto, ya. Vamos entonces a empezar a armar lo que es una lista de control de acceso de tipo estándar. Recuerden, una sencilla vamos a hacer. Entonces, comenzamos primero armando un diseño clásico de la red. Armemos primero los clientes. Ya, vamos a usar IP estática. 192.168.1.10 para el primer equipo, que es cliente 1, máscara de red 24 y la puerta de enlace 192.168.1.1 y finalmente el DNS 8888, ¿cierto? Que es el servidor que tenemos fuera de la red. Entonces, IP, máscara, gateway y DNS. Configuramos la IP en los tres equipos clientes, en 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces vamos a cliente 2, lo mismo. La IP la 20, máscara 24, puerta de enlace 11 y DNS 8888. Tendríamos ya el segundo equipo, segundo cliente. Y configuramos el tercer cliente, que es la misma implementación, pero con la dirección IP 30, ¿cierto? 192.168.1.30. DNS 8888.30. Entonces, configuramos los tres primeros clientes con su respectiva IP. Y los conectamos al switch LAN 1. A cualquiera de los puertos del switch. El switch lo conectamos ya al router firewall a través de la Gigabit 00. Gigabit 00, ahí vamos. Y el firewall lo vamos a conectar al servidor con cable cruzado a través de la Gigabit 01. Ahí estaría nuestro escenario, ¿cierto?, de ambas redes. A continuación, ¿cierto?, una vez que ya tengamos los clientes, vamos a configurar el servidor HTTP DNS. Por último, vamos a dejar el servidor, nuestro router firewall. Vamos en este caso al servidor HTTP 8.8.8, máscara 24, puerta de enlace 8888, 1, perdón, 8888.1 y DNS 8888. Tenemos el direccionamiento IP del servidor. Tenemos IP, máscara de red, gateway y DNS. Ya vamos a configurar los servicios ahora. Ya. Una página web, ¿cierto? Ahí, sencilla. Hacemos nuestra propia página web. Y armamos también el dominio DNS, ¿cierto? La búsqueda de DNS. Guardamos nuestra página. Y en DNS, ¿cierto? Hacemos el dominio cft.cl. Apuntamos, ¿cierto?, a nuestra misma dirección. ¿Ya? Como tenemos expresada la topología.
Entonces ya tenemos lista la implementación del servidor, es un servidor de web y DNS sencillo, ¿cierto? Que está en internet. Ahora vamos a proceder a la configuración de nuestro router primero y luego como firewall cuando habilitemos la lista de control de acceso, ¿cierto? Para que empecemos a jugar un poco con el tráfico y la seguridad de tráfico IP. Entonces, en nuestro router, ¿cierto? En el router, vamos a entrar a modo configuración. Lo llamamos firewall, ¿cierto? Nuestro router ya para indicar el objetivo de lo que estamos trabajando, ¿cierto? Va a ser un cortafuego. No siempre cortafuego, recuerden que protege tráfico entrante, sino que también el tráfico saliente. Bien. Vamos entonces ahora a configurar las tarjetas. Primero la gigabit 00, la que va hacia adentro de la red. Levantamos y asignamos la IP 192.168.1.1 con una máscara 24 de subred. Y configuramos la gigabit 01. Es la que va hacia internet. Máscara 8. Entonces, tendríamos listo la parte router. Nuestro router estaría, cierto, ya en condiciones, ¿ya? Ahora, lo que viene es probar que todos puedan llegar al servidor remoto. Es decir, todos los hosts, como no hemos tenido ninguna todavía lista de acceso creada, todos pueden llegar al servidor web, ¿ya? Que es el primer objetivo, incluyendo cliente 1. Entonces, voy a probar si llego al servidor. Un ping al dominio cft.cl, ¿cierto? Vamos a ver si llegamos. O un ping la dirección 8888. Ahí aparece. Entonces, suben la página. Vamos a probar. Perfecto, el cliente 1 llega. Hago lo mismo con cliente 2, ¿cierto? Le vayan probando. Les resuelve. Perfecto. Y por último, cliente 3. Entonces, primero asegúrense que tengan conectividad todos, ya que no tenemos ningún filtro todavía, ninguna política creada. Todos deberían llegar, los hosts de la red, hacia el servidor. Entonces, una vez que comprobamos que tenemos acceso, todos los equipos llegan al servidor remoto, vamos a empezar a crear la denominada lista de acceso, ¿cierto? La que hemos mencionado, para proteger el tráfico correspondiente, a, en este caso, al equipo cliente 1, ¿cierto? Que queremos evitar que llegue hacia, en este caso, hacia el servidor. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a configurar es la creación de la lista de acceso, ¿ya? La creación de la lista de acceso. Les voy a... Ahí sí. Ahí lo veo.
La creación de la lista de acceso se hace de la siguiente forma, ¿ya? Comando, access list, y como vamos a hacer una lista de tipo estándar, los números van entre el 100, perdón, entre el 1, ¿cierto? Y el 99, de hecho, lo veo acá. Access list, entre el 1 y el 99, representa una lista de tipo estándar. Entre el 100 y el 129, una extendida. Entonces vamos a hacer una lista estándar. Por ejemplo, access list 10. 10. Luego, viene las opciones que yo quiero hacer, ¿cierto? El permitir, el denegar o el comentario, ¿ya? Agregar un comentario, ¿cierto? Una palabra que haga referencia a la lista de acceso. Como vamos a hacerla bien sencilla, vamos simplemente a, en este caso, denegar a un host. ¿Ya? Nuestra tarea es denegar, recuerden, el tráfico al host que se llama cliente 1. ¿Ya? La lista de acceso las podemos hacer de diversas formas. Yo podría ver, por ejemplo, permitir todo, pero denegar a uno. ¿Ya? O denegar a uno y permitir a los demás. ¿Ya? O denegar a uno por uno, o permitir a uno por uno y denegar a uno en especial. No importa la forma como la hagan la lista de acceso, lo que interesa es el resultado. Por eso, no siempre la lista de acceso se configuran de la misma forma. No hay una receta de hacer una lista de acceso, sino que cada uno la programa de acuerdo al escenario que quiere llevar a cabo. Entonces, access list 10, en este caso voy a denegar, deny. Me pregunta, ¿qué quiero denegar? Una red, ¿cierto? Una dirección de red con la máscara a todos o un host. Entonces, yo quiero denegar a un host. Deny host, ¿cierto? Deny host. Y pongo textual la dirección IP del host que quiero denegar. En este caso, cliente 1. 192.168.1.10. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es deniegue todo el tráfico al host cuya dirección IP sea 192.168.1.10, ¿ya? A ese host en especial, a ninguno otro. No estamos identificando ninguna red, ¿cierto? Sino que a un host. Ahí les copié en el chat el comando que estamos haciendo. Entonces, creo la lista de acceso e inmediatamente debo hacer lo inverso. No basta con que deniegue a uno, sino que tengo que indicarle también qué pasa con el resto de los hosts, ¿ya? ¿Qué pasa con el resto? Entonces, la misma lista de acceso 10, ¿cierto? La misma lista de acceso 10 que tenemos creada, le indicamos inmediatamente access list permit any. Es decir, lo que va a hacer esta lista de acceso en realidad es, primero, denegar el tráfico a un host, y a todos los demás permitírselo. Por eso es importante que tienen que ir las dos sintaxis en la estructura de la lista de acceso. Permitimos primero, denegamos a un host y luego en la misma línea permitimos a todos los demás. Entonces, de esa forma, estamos dejando que solamente un host quede fuera de esta política. ¿Ya? Si yo quiero revisar la lista de acceso que acabo de crear, ejecuto el comando show access list y el número. Por ejemplo, show access list 10. De ahí aparece la lista de acceso creada. Dice que es de tipo estándar. Y lo que está haciendo es denegar el tráfico al host 192.168.1.10 y el resto permit any, permitir a todos los demás. O pongo show access list simplemente, ¿cierto? Y me muestra las líneas de la lista de acceso número 10, que es la única que tenemos. ¿Ya? Ahí está. Si quiero eliminar la lista de acceso por algún motivo, vuelvo a modo de configuración y le digo no access list 10, ¿cierto? Y la borramos. ¿Ya? Ahora, me doy cuenta que esta lista de acceso está creada, pero todavía no funciona. Y de hecho, la voy a probar y voy a seguir viendo que el host cliente 1 sigue llegando al servidor. ¿Cierto? Sigue llegando al server. El cliente 2 también. Me preocupa, ¿cierto? Que he creado la lista de acceso, pero todavía no está en ejecución. Entonces, lo que viene ahora, ¿cierto? Es indicarle
en qué tarjeta de red la vamos a asignar. Si ustedes recuerdan, cuando mencionamos la lista de acceso estándar y extendida, las de tipo extendida, ¿cierto?, tienen que ir lo más cerca del origen. Es decir, si fuese extendida, la debo poner acá, en este router, lo más cerca del origen. Vendría siendo la gigabit 00. Y como es una lista de acceso estándar, hay que ponerlo lo más cerca del destino. Por lo tanto, lo más cerca del destino vendría siendo la gigabit 01. Entonces la vamos a activar. Vamos a ir a la tarjeta de red. Interface gigabit 01, que es la tarjeta más cerca del destino. ¿Ya? Interface gigabit 01. Aplicamos el comando IP access group, el número de lista de acceso, que es la número 10, y el tráfico que le estamos indicando que es saliente, es decir, que no llegue hacia allá, out. ¿Ya? IP access group out. ¿Dónde es la tarjeta gigabit 01? Porque es la más cerca del destino. ¿Bien? Entonces voy a revisar nuevamente cliente 1. Trato de hacer un ping y veo que no hay respuesta. No hay respuesta, no está, no va a llegar al server. ¿Ya? Entonces empiezo a ver, empiezo a esperar, esperar, esperar. No hay respuesta. Trato de ver la página web, ¿cierto? Del servidor que está en internet. Va a aparecer timeout en un momento más. Tiempo de espera agotado. No responde, no responde, no responde. Y no respondió, ¿cierto? El ping tampoco. No estamos llegando, ¿cierto?, al mundo exterior. Pero sí, él podría hacer un ping, por ejemplo, un equipo vecino. Al 1.20. ¿Ya? Y va a llegar al equipo que está en la misma red. Me doy cuenta que lo que hicimos al levantar la lista de acceso, él no va a poder llegar al destino, pero sí va a poder comunicarse con equipos de la misma red, ya que la lista de acceso lo está siendo aplicada o ejecutada para él. Pero en cambio, voy a cliente 2, ¿cierto? Y cliente 2 puede seguir llegando haciendo un ping, cliente 3 lo mismo, pueden ver el servidor remoto sin ningún problema, pero cliente 1, ¿cierto?, lista de acceso no lo deja llegar al mundo exterior. Destino inalcanzable. Ya, destino inalcanzable. Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿sabe qué? Necesitamos que temporalmente cliente 1 pueda conectarse al servidor, ¿cierto?, remoto. Por lo tanto, habilítele durante 5 minutos o baje la lista de acceso durante 5 minutos para que él pueda llegar. Entonces, por ejemplo, yo lo que tendría que hacer no sería eliminar la lista de acceso creada, ¿ya? Sería eliminar la lista de acceso, sino que lo que voy a hacer es simplemente bajarla temporalmente de la interfaz. Entonces, fíjense lo que vamos a levantar. Vamos a la tarjeta gigabit 01 y le digo no IP access group 10 out. ¿Cierto? La deshabilité de la tarjeta de red. Voy a comprobar. Y vuelve a llegar a salir de la red y vuelve a llegar al servidor remoto que no podía llegar hace un momento atrás. Perdón, ahí sí. Y después, si necesito habilitarla nuevamente, IP Access Group 10. Y esa lista de acceso queda disponible o habilitada en la tarjeta de red que acabamos de configurar. Entonces, nuevamente, él no puede llegar al destino. Nuevamente, destination destino de host inalcanzable. Bien. Ahí tenemos un ejemplo sencillo de una lista de acceso estándar.
¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Bien? ¿Mal? ¿Pudieron terminarlo bien en el laboratorio? ¿Todo bien con el laboratorio? Bien, súper. Entonces, los invito a que vayan al aula virtual, vean, en este caso, los ejercicios de lista de acceso también que les subí, otros más para que practiquen. Y ya estamos listos para la evaluación del viernes, ¿cierto? Ya estamos ok para las ambas asignaturas. Nos pasamos un ratito más. Hoy día solamente íbamos a moverse CNA 2. La idea es que ahora este bloque que les queda de clase, incluyendo el de la otra clase, de taller de cableado estructurado, lo ocupen para repasar, ponerse al día con todos los ejercicios para ambas asignaturas que tienen pendiente, ya que en ambos hay ejercicios por hacer. Y el viernes, en el horario de clase, a las 2:30, damos las instrucciones de la evaluación para ambas asignaturas. Recuerden que son de tipo práctica en esta ocasión, así que hay que realizarlas durante la clase y tienen plazo hasta el mismo día viernes, hasta la medianoche, para enviar ambos trabajos al aula virtual. Bien, así que no sé si tienen alguna pregunta más, algo que comentar. Ah, el comando, para ver la lista de acceso, me pregunta ahí Vicente. El comando es show access list. Show access list. Así veo si están creadas la lista de acceso, si no la tengo. O puedo buscarla por el nombre, show access list y luego el número. Por ejemplo, 10. Si le pongo show access list 1, no me muestra nada porque no está creada. Bien, estamos entonces listos, jóvenes. La idea es que repasen lo que les falta, hagan los talleres que tienen pendientes y nos estamos viendo ya el día viernes para la prueba, para ambas pruebas. Bien, así que éxito, nos vemos el viernes. Así que terminen ahora en todo el bloque de clase para ambas asignaturas, todos los trabajos que tengan pendientes que les sirven de preparación, ya que son parte de la evaluación del día viernes para ambas asignaturas. Que estén bien, cuídense. El viernes nos vemos. Igualmente, cuídense.